El Ministerio de Salud Pública del Cantón Huaquilla continúa con la vacunación sobre la influenza H1N1, esta vez a la población estudiantil, a través de su centro de la escuela 18 de noviembre, dirigida al colegio 6 de octubre. Dialogamos con los estudiantes Fernando Granda y Odalis Córdoba, que dieron su criterio de este apoyo para el beneficio de salud. Bueno, me pareció muy bueno porque creo que así evitaríamos muchas enfermedades para nosotros mismos y creo que es un bienestar para cada uno de nosotros podernos hacer una vacuna. Sí, nos dieron una charla acerca de lo que íbamos a prevenir. Bueno, la recomendación es ponerse una vacuna para poder prevenir la enfermedad de esta que nos vacunaron. Es importante también un baño para nosotros, para así no poder tener fiebre. Bueno, muy bien, porque eso nos ayuda a que no nos pase nada, no nos cause mucho daño y la vacuna es muy buena. Bueno, que se dejen poner la vacuna porque es muy buena para que así se puedan curar o Prevenir. sí, para que puedan prevenir no ninguna enfermedad. En entrevista, el rector, el ingeniero Jaime Ramírez Procel, felicitó esta iniciativa de salud. También habló de la prevención e higiene. Hoy gracias por llegar a nuestra institución. Esto nos permite que todas las autoridades, las instituciones, en el desarrollo de la juventud. Al cuidar la salud de la juventud, están haciendo el progreso humano, tratando de que la comunidad se mejore en todos los aspectos. Esto nos incentiva y esto apteduca a los estudiantes en el aseo y la conservación. Incluso es una escuela para los padres de familia también, para que ellos en el hogar practiquen este desarrollo, porque es la higiene la base primordial para todos los seres humanos para vivir saludables. Además, comunicó los proyectos para el próximo año como rector. Agradece el apoyo incondicional del alcalde de la ciudad al establecimiento. Así es, una responsabilidad grande que me ha tocado inmerecidamente, tal vez, y espero con la ciudadanía del Cantón Huaquillas, con todos ustedes, salir adelante. Hay tantos proyectos, pero hay que ir planificando a medida que el gobierno nos vaya apoyando. Y el gobierno tiene todo el deseo de que nosotros colaboremos con iniciativas propias y vamos a sacar adelante todas las instituciones. El Colegio Técnico 6 de Octubre, Mauro López Tevedo.